Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Zapping Gold. Bueno, chicos, un nuevo Battle Royale. Un nuevo Battle Royale, pero esta vez es del oeste, ¿vale? Del oeste. Entonces os lo traigo al canal para ver si tenemos suerte y nos dan una key para poder participar en el alfa cerrada, ¿vale? Está en Steam, anunciado como alfa cerrada, pero yo he conseguido la página web, que os la voy a dejar en la descripción, para que entréis a solicitar la key, ¿vale? La key, vamos a poner esto, lo vamos a poner en español. El juego se llama The Survivors, ¿vale? The Survivors. Vamos a dar aquí a traducir. Y veis que aquí regístrate para los supervivientes Alpha Key. Yo ya me he registrado ayer, ¿vale, chicos? Entonces, The Survivors es un nuevo juego en Battle Royale, el salvaje oeste, que va con un centenar de hombres desesperados luchando por ser el último en un ambiente occidental congelado, ¿vale? El juego está hecho con el motor de Unreal Engine 4 para 100 jugadores. Y os voy a también bueno, os voy a mostrar lo que es el juego en Steam. ¿Veis? Se llama The Survivors. Está programado la alfa cerrada para ahora, para junio del 2018. Y vamos a ver el tráiler. Eso sí, me he quedado alucinado de los requisitos mínimos que pide este juego. Creo que deben estar mal, ¿eh? Aunque está hecho con el motor Unreal Engine 4, o está muy, muy, muy mal optimizado el juego, porque es que pide mínimo, aquí lo vemos, mínimo un i-Core, o sea, un i7 de 4710, 8 GB de RAM, una GTX 860, y después dices tú, bueno, pues igual son los mismos que piden para el recomendado. No, no, es que en el recomendado ya te pide, bueno, sí, casi el mismo procesador, pero te pide 16 GB de RAM. Y una GTX 980. Yo no sé de qué árbol se han caído, pero me parece muy, muy, muy excesivo. Aunque bueno, puede ser, porque a partir de ahora los juegos cada vez piden más. Ya, ayer, por ejemplo, quise hacer yo un directo del Fracture Land, juego este Battle Royale tipo Mad Max, y me iba todo lagueado. Me iba todo lagueado, chicos. Me iba todo lagueado. Y tengo una R9 380 de 4 GB, ¿vale? Y 16 GB de RAM. También es que son juegos que en alfa cerrada pues no están bien optimizados. Y les cuesta entonces también sacar el máximo rendimiento al juego, ¿no? Bueno, vamos a poner el tráiler para que lo veáis, chicos. Vemos que el juego está en primera persona. Aquí estamos viendo ya gameplay. Bueno, también vemos que hay cambio climático, ¿no? Ahí se veía como estaba nevando. Puede ser diferente, ¿no? Un juego del oeste, Battle Royale. Os voy a decir una, sinceramente, los gráficos los veo un poco pochos, ¿eh? Para pedir lo que pide, para pedir un i7. Aquí pone 6 de junio. Vamos a ver si tenemos suerte y nos dan una key, chicos. A ver si nos dan una key. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un buen like. Y si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao, chao.